Quería también traer a colación a don Miguel de Unamuno, que fue presidente de este Ateneo. Y lo pongo en relación también con don José Antonio Marina, que tengo entendido que tiene cierta admiración por él, o gran admiración por él. Como él, don José Antonio Marina es filósofo, escritor, ensayista, científico, pensador y hasta floricultor. Pero yo creo que, y así se ha puesto en la invitación a instancias mías, que don José Antonio Marina es un educador. Y le voy a decir por qué. Lo es porque lo es, pero además en mi percepción lo es también. Porque mis hijos, uno de los cuales está por aquí, pero no le he ubicado todavía. En mi casa se leen los libros del profesor Marina, todos los libros del profesor Marina creo que están en mi casa. Y es que es un regalo para mis hijos el leerse los libros del profesor. Incluso pues hay peleas de ubicación de los libros. Profesor Marina, muchas gracias por su presencia. Por último, quisiera traer a colación también a un personaje de la historia de España reciente, el profesor Tino Alba, que antes que alcalde fue líder de un partido político en el que yo milité. Tino Alba es una figura que don Álvaro Pombo me ha confesado que admira profundamente. Como el propio Álvaro Pombo, Tino Alba, además de ser un pensador, además de escribir libros, además de ser un personaje importante de la sociedad española, se lanzó a la arena de la política, se remangó y se puso a trabajar en la política. Dio un paso adelante, valiente, para lo que entonces se acostumbraba y de nuevo hoy se acostumbra. Por eso quiero darle las gracias a don Álvaro Pombo por esa valentía suya de dar un paso al frente y trabajar directamente por las cosas que hoy interesan en España. Quiero decirle que remamos en la misma trainera, que nos está, a mí al menos me ha enseñado que la política, además de intereses, de pensamiento y de acción, es también sentimiento. Él dice, se lo he dicho la última vez hace dos días, que es un pragmático. Pero yo creo que el pragmatismo de Álvaro Pombo está fundamentado en el idealismo que tiene. No sé si me equivoco, creo que no. Bien, yo le quería decir a don Álvaro Pombo, para ya para terminar, que la caza de su ballena tiene fecha fija. La caza de la ballena. Tiene fecha fija y lugar fijo. El lugar es la Plaza de la Marina Española, aquí en Madrid, que es el lugar donde se ubica el Senado. Le quiero decir por último ya al amigo Pombo que el día 9 de marzo va a dar un bombazo. Pero no un bombazo con B de bomba, no, un bombazo con B de pombo. Y le quiero decir también que a partir del día siguiente, es decir, el 10 de marzo, además de conocerle como académico Pombo, vamos a conocer sin duda alguna como senador Pombo. Así sea.